fue con total normalidad, por suerte, todo bien. Hice a propuesta del fiscal, se nos va a entregar una copia por formato digital para que nosotros tengamos en nuestro poder todos los fundamentos de la sentencia. Así que seguramente en un par de horas ya se los puede transmitir. Doctora, ¿van a casar la sentencia? Sí, vamos a casar la sentencia. Tenemos todas las pruebas. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de desgrabar todas las declaraciones de los peritos, del perito oficial, que es lo que sostiene nuestra versión. Doctora, ¿por qué esta sala? Eso yo no le podría responder. Seguramente el doctor Herrera le va a responder esa pregunta. Bueno, Valeria, lamentamos nuevamente que tengan que estar aquí en tribunal peregrinando nuevamente, ¿no? Y sí, estamos a la espera a ver cuál es los fundamentos de la sentencia. Así que no sabemos nada. No puedo opinar porque no sé nada. ¿Cuál es los fundamentos que lo asuelve? La doctora adelantó que ustedes van a casar la sentencia. Están disconformes, sí. Obviamente, con el veredicto. Sí, se va a casar, sí. Sí. No queda la medida eso. Gracias. Matías, se te escuchó tomar la palabra en la previa de lo que iba a ser la lectura de los fundamentos. Sí. Todavía muy confundido, muy emocionado. Sí. ¿Qué se siente? Porque esto se sigue estirando toda esta cuestión. La verdad que da mucha bronca, mucho dolor, porque nosotros queremos que esto se resuelva lo más antes posible. A ellos no les calienta, total lo demoran, ahora empieza la feria, ellos se van, nosotros nos quedamos con la angustia. Pero bueno, igual no vamos a parar, vamos a seguir pidiendo justicia. Bueno, como dice, vamos a apelar a una casación para la Corte de la Justicia, pero y eso, nada más.